Muy buenas a todos, y bueno, aquí continuamos en Fire Emblem Awakening. Esta vez vamos a charlar con todas las chicas del grupo. Así que bueno, vamos a ir a conversar. Y esta vez le toca el turno a Tarja. Bueno, parece que por fin vuelve a comportarse como antes. Me alegro de que se comporte otra vez como antes, aunque siento... Tengo temblores, escalofríos, no puedo parar de temblar. Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? What? I see. Yeah. No sé por qué tendría que haber acusado a Tarja de haberme lanzado una maldición. Es nuestra amiga. ¿Ah? Así es, solo un monstruo maldeciría a un amigo. No. What? Yeah. Vale, esto ya no me gusta tanto. Ahora está dormido e indefenso. Esto ya no me gusta tanto. A ver qué pretendes hacer. Vale, a ver, ahora le toca el turno a Olivia. Vale, no me puedo creer que ya hemos hecho un teatro en miniatura. ¿Unas décadas más? ¿En serio? Vale, esto puede ser bastante tiempo, pero bueno, vamos a ayudar a Olivia sí o sí. La verdad es que... A ver, ¿te gustaría verlo? Si estás ocupado, no importa. No, la verdad es que no me importaría nada verlo, en serio. Yeah. Así es, siempre tengo tiempo para ti. Wow. I appreciate it. Vale, esto ha sido increíble. Ahora toca el turno a Selcher. Hey. Creo que he encontrado el Weaver perfecto para Minerva. Espero que esta vez sea un chico. Vale, un momento, a ver, serás el primero en hacer de carabina a dos Weaver en una cita a ciegas. Creo que para eso no me he presentado voluntario. No pienso meterme entre dos Weaver. Yo no quiero meterme en esa situación, en serio. ¿Y si algo sale mal? No, no. Thank you. Vale, creo que esta vez el segundo grito ha sido de felicidad, o al menos eso espero. A ver, esta vez le toca el turno a Lucina. Oh. Huh?
¿Fue traicionado por su mejor amigo o eso es lo que he escuchado? Vale, vamos a ver cómo continúa esta conversación. No. Vale, esta vez vamos a hablar con Sairi. Hey. Vale, creo que le hemos asustado. Sorry. Fai. Yo solo estaba, no miréis, por favor. Vale, ¿qué ocurre aquí? Oh. Vale, parece que Sairi no quería que supiéramos que es una estupenda artista. Right. Wow. I. Vale, ahora toca hablar con Ana. What's your problem? Huh? Oh. En momentos como este, una chica necesita un hombro en el que llorar. Well... Eso, tal vez puedas alquilar uno. A ver qué contesta. What? Nos está echando una mirada asesina, sin duda. Corre, corre, en serio. Da miedo. ¿Huh? What's your problem? Gratis total, sin duda. La verdad es que me lo paso muy bien con Ana. Tengo mucho que decirte, vale, esto ya me lo voy a pensar. Te van a hacer falta porque pienso dejarte la cara hecha un mapa. Ana, tranquila, en serio, yo no he hecho nada. No sé por qué siempre se meten conmigo. Vale, ahora toca a Cynthia. Leave it to me. Cynthia, creo que deberías esperar, no es por nada, ya verás cómo... Hago que pidan clemencia en tiempo récord, creo que deberías esperar. Vale, esta chica sí que tiene iniciativa. Por lo que veo, le ha pasado algo. Sin duda, esta chica es muy original. Y bueno, ya solo queda Tiki. ¿Huh? Hey. Llevas un buen rato ahí mirándome, vale, ¿qué ocurre aquí, Tiki? What? Yeah. Well. ¿Es que guardas un gran parecido con alguien a quien conocí en el pasado? Whoa.
A ver, ¿con quién? Yes. ¿Me parezco a Marth? Bueno, ya que lo mencionas, lo de hombre sabio, tranquilo y justo, y tenía una gran fuerza interior, la verdad es que Marth sí que era así. Vale, esto ya creo que se pasa un poco. Quizás ahora entiendas por qué te miraba con tanta nostalgia y anhelo. Creo que está claro que Tiki estaba enamorada de Marth. ¿Has dicho anhelo, creo? Vale, la verdad es que esto ha sido muy interesante. Pero bueno, ya hemos terminado, así que espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.